el turismo ha sido declarado como herramienta de desarrollo local y erradicación de la pobreza por la Organización de las Naciones Unidas y su ente regulador de la actividad, Organización Mundial del Turismo, como parte de los objetivos del milenio. La Escuela Superior Politécnica del Litoral, respondiendo a las necesidades de formación de profesionales que puedan apoyar el desarrollo del sector turístico, crea la carrera de licenciatura en turismo en el año de 1995. La Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, a través de Turismo Espol, en el transcurso de estos 12 años, ha entregado al país más de 400 egresados que poseen la formación necesaria para desenvolverse en los diversos sectores públicos y privados, así como para brindar asesorías y desarrollar los proyectos que el país requiere. Desde su creación, expertos nacionales e internacionales del ámbito turístico han aportado con el mejoramiento continuo del currículo de estudio y de los contenidos académicos de las materias programadas. El pensum actual de la licenciatura en turismo refleja el interés en la formación de profesionales con capacidad de innovación, emprendimiento, así como generación de productos turísticos apoyado en el uso responsable de los recursos naturales y culturales del país. El título de licenciado en turismo es válido para continuar estudios de posgrado en cualquiera de las universidades extranjeras o nacionales. La carrera ofrece la oportunidad de obtener una doble titulación, Guía Nacional de Turismo Bilingüe como título intermedio y Licenciado en Turismo como título terminal, una vez que se haya cumplido los respectivos requisitos. La licenciatura en turismo, consciente de la extensión que tiene que hacer del conocimiento, muchas veces participa en proyectos de apoyo a la comunidad. Exitosamente se han elaborado proyectos, anteproyectos, programas de capacitación para diferentes poblaciones, principalmente de la costa ecuatoriana. Esto con el ánimo de contribuir al desarrollo de la actividad. El Politécnico del 2007 se proyecta como el Politécnico de éxito. Son parte fundamental de la formación de un estudiante de la carrera de licenciatura en turismo los siguientes aspectos: la utilización de herramientas académicas como la participación activa en proyectos turísticos, prácticas en las principales empresas turísticas del país y la socialización con el medio nacional y sus diversas características a través de las prácticas de campo, la ejecución de actividades enfocadas a promocionar la capacidad turística del Ecuador. Bueno, al estudiante se lo prepara en lo que es que ellos aprendan a elaborar proyectos en el área social. Y sabemos que el área social está muy combinado con el ámbito turístico. Entonces, ellos deben estar preparados para elaborar y posteriormente ejecutar los proyectos. Sabemos también que el estudiante se está preparando para ser líder y un líder con emprendimiento. No se lo está preparando para el ámbito intermedio, sino para que tome o esté en la toma de decisiones. Entonces, esto significa también diseñar, ejecutar todo lo que sea sistemas de información en el ámbito turístico. En el Ecuador, el turismo, si más no me equivoco, ocupa entre el tercero y cuarto rubro, ¿no? Importante a nivel de Ecuador. Para mí, turismo es un campo muy amplio, es una carrera muy buena, de mucho apogeo, y aquel que se interesa por tomar la carrera de turismo en la Escuela Superior Politécnica del Litoral tiene las puertas para ser un buen líder y con emprendimiento. Un licenciado en turismo debe tener varias cualidades y aptitudes que son complementadas con la capacitación académica que recibe. Aquí en la Politécnica nos preparan en todas las áreas, ¿sí? Le dan un fuerte enfoque a lo que es el ambiente, pero también lo económico, lo administrativo, lo social. Entonces la SPOL siempre da un vínculo a la comunidad y siempre hacemos proyectos, porque hacemos un proyecto con Guayaquil haciendo guianzas, con chicos, haciendo representaciones teatrales. También trabajamos para la Cámara de Turismo, para el Ministerio también haciendo el inventario de atractivos turísticos de la provincia del Guaya. Realmente es importante porque nos insertamos en el mundo laboral. Yo decidí tomar esta carrera sobre todo porque amo a mi país y me gusta promocionar
cada rincón de nuestro país, cada rincón de nuestro Ecuador. Yo ya estoy en cuarto año, me falta un semestre para egresar y realmente me siento muy motivado, muy preparado. Sé lo importante que es el prestigio politécnico, sé que todas las materias que me han dado en el campo administrativo, en el campo natural, en el campo de la guianza, en el campo de la alimentación, en el campo de la hotelería, es realmente un espectro muy amplio y yo sé que los politécnicos estamos preparados para hacer de todo. La licenciatura en turismo es una carrera muy amplia, se aprende de todo un poco. A mí me gusta mucho, he conocido miles de lugares encantadores, encierran una flor y una fauna totalmente maravillosa. Para mí es totalmente un orgullo ser una mujer politécnica, una estudiante politécnica de licenciatura en turismo. El licenciado en turismo tendrá una sólida formación cultural para desempeñarse con criterio y liderazgo en el ámbito profesional, dentro del entorno sociohumanístico y en la relación con el medio natural. Estará capacitado para la investigación, análisis e interpretación de la actividad turística con bases lógicas, filosóficas, históricas, sociológicas y económicas. Su habilidad de comunicación será óptima expresándose en español y en por lo menos un idioma extranjero. Tendrá múltiples motivaciones que lo inducirán hacia la búsqueda de oportunidades para el desarrollo turístico y la solución de problemas que faciliten el aprendizaje y la realización de trabajos creativos en equipo. Además, existe la proyección para realizar estudios de posgrado que permitirá la formación de empresarios capacitados para desempeñarse a nivel directivo y gerencial. El profesional en turismo de Espol se encuentra capacitado para laborar en las siguientes áreas de competencia: asistencia y consultoría a los sectores público-privado en proyectos turísticos, administración y gerencia de empresas turísticas y de hospedaje, proyectos de rescate cultural, histórico y natural de atractivos turísticos, organización de eventos y congresos, mercadeo estratégico y comercialización de paquetes, servicios y destinos turísticos, formulación y evaluación de proyectos y negocios turísticos, análisis de impacto ambiental de proyectos turísticos, control de calidad de servicios turísticos, planificación y operación de paquetes turísticos, manejo y conservación de recursos naturales y culturales, guianza turística, educación y capacitación turística, investigación, evaluación y planificación de nuevos destinos turísticos. Los escenarios de ocupación de un licenciado en turismo graduado en Espol son los siguientes: organismos gubernamentales de turismo, departamentos municipales de turismo, organizaciones no gubernamentales de desarrollo turístico, agencias de viajes, mayoristas, internacionales y operadoras de turismo, líneas aéreas y compañías de transporte terrestre y marítimo, hoteles y establecimientos de alojamiento, empresas de eventos y catering, museos y parques temáticos, restaurantes y cafeterías y centros de educación y capacitación turística. La Escuela Superior Politécnica del Litoral da una formación integral a sus estudiantes. Para ello, les ofrece la oportunidad de participar en actividades complementarias, tales como el grupo musical La Rondalla y el grupo de ballet folclórico. Estudiar en Turismo Espol es estudiar en una de las 100 mejores universidades de América Latina y número uno en Ecuador. Acceder a las principales publicaciones de Organización Mundial del Turismo y de la Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo, de las cuales somos miembros asociados. Estudiar en una universidad acreditada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CONEA. Acceder a estudios internacionales a través de sus convenios con instituciones como la Universidad del Salvador en Argentina, Universidad de Bremen en Alemania y Universidad de New Orleans, entre otras. Y estudiar en una universidad que ofrece excelencia académica con certificación ISO 9001-2000. La decisión de estudiar en la carrera de Turismo Espol ofrece la oportunidad de encontrar el éxito profesional. In Espol University, the career of tourism
is the best that we have in Ecuador. Escogí la Universidad Espol porque es una de las universidades con mayor prestigio y trayectoria en el país. Study tourism at Espol. It's nice. It's natural. It's like you. Naturalmente empresarial. Ven y redescúbrete. No volverás a ver tu entorno de la misma forma. Nuestro punto de encuentro. Te brindamos la oportunidad de experimentar tu propia independencia empresarial, que puedes aplicar en las mejores oficinas naturales del mundo.